Presidenta Anderea, oso birkura honetara gatoz ondo ezagutzen dugun gati bati buruz itxegiteko. Berriz ere, autogobernuarekin bueltaka, berriz ere, estatus berriarekin bueltaka. Ez dakigu, orain dik zein den gobernuaren proposamena, baina berriz ere, ez hau parlamentuan daukagu. Baina ez dugu arazorik honetaz itxegiteko. Nik, argi daukat, zein den gure apustua. Autogobernua modernizatu nahi dut, bai, baina baita konstituzioa eta Europako erakundeak ere mende berri honetara moldatzeko. Eta zera esan nahi dut. Ponentzia honekin autogobernua bermatu nahi baduzue, zu eta biok, adoz egongo gara. Ezberdinen arteko elkarbizitza indartu nahi baduzue, adoz egongo gara. Euskal gizartean akordioak, berreskuratu nahi badituzue ados egongo gara. Itzegin dezagun berriz, beraz, baina batez ere akordatu dezagun orain dela hogeita mabos urte egin genuen bezala. Guk ere erabaki nahi dugu, baina ez behin bakarrik eta betirako. Egunero erabakitzen jarraitu nahi dugu, hori da, gure desira. El Grupo Nacionalista ha presentado, según sus propias palabras, una proposición no de ley sobre la actualización del autogobierno como expresión de la voluntad política del pueblo vasco, eso que en otras partes llaman nuevo estatus político, aunque sigamos sin saber qué hay detrás de esa afirmación que no han querido concretar en ningún momento. Los socialistas, sin embargo, queremos decir desde el principio, para dejarlo bien claro, qué es lo que pretendemos con la puesta en marcha de esta ponencia parlamentaria. y lo primero es una cosa muy sencilla en la que creo que todos debiéramos eh, estar de acuerdo que pongamos en valor lo mucho que hemos construido todos juntos de la mano de un estatuto de guernica que nos constituyó como comunidad política y que puso y que pone en nuestras manos una enorme capacidad de autogobierno una de las mayores del mundo. cuántos países hoy están mirando a Euskadi con envidia, tenemos un enorme derecho a decidir con el que hemos ido construyendo el bienestar, la convivencia y el desarrollo de la ciudadanía vasca. Y creo que todos podemos sentirnos razonablemente satisfechos de lo que hemos conseguido en este tiempo. Y este primer ejercicio de reconocimiento es fundamental, no por aquello de que de bien nacidos es ser agradecidos, sino porque no se puede llegar. A ninguna parte si no se tiene en cuenta el punto de partida. Y el punto de partida, señor Eguibar, no es esta proposición no de ley ni en aponencia, como decía usted. El punto de partida, nuestro punto de partida, es un magnífico estatuto de Garnica. Y ya sé que en estos años de funcionamiento hemos podido ver cosas que no funcionan como debieran, desajustes que hay que arreglar, cuestiones que pueden ser manifiestamente mejorables, pero hacia afuera y también hacia adentro. 30 años sin ley municipal, una ley de aportaciones absolutamente disfuncional, mecanismos poco claros de coordinación entre instituciones. Esto también tiene que ser corregido, porque se trata de eso, se trata de corregir, se trata de mejorar, de avanzar en lo que tenemos para conseguir construyendo, como siempre, entre todos, un país mejor. Entre todos, no unos contra otros, por lo tanto, buscando siempre el acuerdo. Y por eso es muy importante saber qué es lo que queremos lograr cuando pretendemos revisar lo que tenemos. Y yo les voy a decir lo que queremos y lo que no queremos los socialistas. Queremos que en el centro de todo estén los ciudadanos y las ciudadanas. No otras entelequias, aunque tengan nombres mucho más rimbombantes. Los ciudadanos y las ciudadanas. Y ya sé que a usted no le gusta mucho este término. Llegó a decir en una ocasión que era un concepto extranjero francés. No sé si es que a usted le gustaría más que volviéramos al siglo XVII, donde las personas se dividían entre jauchos y súbditos. Pero a nosotros nos gusta el concepto de ciudadanía, porque el ciudadano o la ciudadana es la persona libre, la poseedora de los derechos sociales y políticos. Y nos gusta hablar de sociedad vasca. Porque en ella se integran todas las personas que habitamos este país y a nadie se le pregunta su ideología, su religión o su identidad. Todos los que estamos somos. Y juntos construimos la comunidad política que llamamos Euskadi. Por eso no queremos proyectos en los que no quepamos todos. No queremos participar de una construcción nacional que pretenda uniformarnos con una sola identidad. Y el que no lo acepte, excluido, porque somos irreductiblemente plurales, somos contumazmente diversos y no queremos que nadie nos diga cómo tenemos que ser, ni si somos buenos vascos o malos vascos si no comulgamos con algunas ruedas de molino. Todos somos vascos o vascas, cada uno a nuestra manera, y lo que exigimos es el respeto a esa diversidad porque es una de nuestras señas constituyentes. Y por eso queremos el autogobierno como el instrumento que garantiza la libre identidad de cada uno y no como la forma de imponer una sola, una determinada concepción de lo vasco. El autogobierno como el guardián de los derechos iguales para personas diferentes. Y quien pretenda lo contrario, quien pretenda devolvernos al siglo XVII nos tendrá enfrente. Y hablaremos de soberanía, pero la soberanía ya no es lo que era ha cambiado de lugar, ya no está en un solo sitio. La nueva forma de soberanía está aquí, entre nosotros en el Parlamento Vasco, pero también está en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo. Y es que cuando hay espacios compartidos, como lo son los diferentes ámbitos políticos, sociales, en los que nos desenvolvemos, la soberanía tiene que estar también y debe ser también compartida. Y buscar soberanías exclusivas y excluyentes como pretenden algunos de ustedes es simplemente ir en contra de la realidad, en contra de la historia y en contra del futuro. Por eso quien pretenda levantar esas fronteras, por muy soberanas que sean, también nos va a tener enfrente. Y es que ya ni siquiera existe el modelo de Estado unitario y cerrado en sí mismo. todo eso se está transformando a nuestro alrededor, la economía está globalizada, la información es global e inmediata, las decisiones que nos afectan a nuestra vida cotidiana se adoptan aquí en Euskadi, pero también en diferentes lugares del mundo. Y a nosotros nos toca crear un nuevo entramado institucional para esa nueva realidad, para este nuevo siglo, un entramado que forma un Estado más amplio, multinivel. El gobierno vasco es Estado, el gobierno de España es Estado y el gobierno representativo que queremos construir en Europa también es Estado. Todos somos parte de una nueva realidad institucional y ese es el presente que define nuestro futuro. Y les pido que se sumen a esta tarea. Proponer nuevos Estados independientes no solo fractura a la sociedad y enfrenta a unos ciudadanos con otros, sino que es ir en contra de la realidad que tenemos que gobernar. Y por eso la independencia nos tendrá también enfrente. Su propuesta habla de actualizar el autogobierno y estoy de acuerdo. Pero no solo eso. Queremos modernizar el autogobierno para corregir defectos, adaptarlo a las nuevas cir circunstancias, pero también queremos modificar la Constitución para integrar los nuevos autogobiernos en la gobernanza común. Y queremos cambiar las grandes instituciones europeas para hacerlas más democráticas y para poder ser partícipes de verdad. de las decisiones que nos afectan. Podemos ignorar los cambios, pero la realidad se termi se terminará imponiendo y es mejor que seamos nosotros los que actualicemos nuestro autogobierno, nuestro modelo político, nuestro modelo territorial y lo adaptemos a la nueva situación que ser espectadores de unos cambios que nos imponen outros. De estas cousas que iremos a falar os socialistas, de como modernizar o marco político para hacerlo máis permeable e abierto, non máis cerrado e opaco, de como garantizar a nosa en los diferentes foros en los que se adoptan decisiones que nos afectan, non sobre como nos encerramos en nosotros mesmos realizando ou rechazando a nosa pertenencia a outros ámbitos máis amplios. De como garantizamos as libertades De todo esto queremos hablar y lo queremos hacer en público, porque es un debate en el que nos jugamos el modelo institucional para las siguientes generaciones. Y queremos hacerlo, claro que sí, siguiendo las reglas del juego, cumpliendo los requisitos legales que marcan el recorrido para hacer los cambios que pretendemos, porque eso es la democracia. La democracia no es solo un juego de mayorías y minorías, es también, y alguno diría sobre todo, el respeto a las reglas. El respeto a las normas y a las leyes que son las que garantizan mi libertad. La libertad de todos, porque son el control del poder. Lo ejerza quien lo ejerza. Por eso, sobre estas bases, les pido una nueva mirada hacia el futuro, no al pasado. Un esfuerzo para construir juntos las nuevas instituciones que den el acomodo necesario a la siguiente generación. Es hora. De que algunos crucen la frontera del pasado y que abandonen en la historia lo que es historia y decidan sumar esfuerzos para construir un nuevo marco institucional, más moderno, más acorde con lo que está por venir, que anclado en no sé qué esencias milenarias. No sé si se ha dado cuenta, señor Eguívar, pero su, su intervención ha sido casi exclusivamente hablando del pasado. La mía del presente y de lo que tenemos que hacer para adaptarnos a la nueva realidad. Y se le hará raro oírlo. Pero los socialistas vascos también queremos decidir. Pero no solo una vez y para siempre. Los socialistas, a cabo, los socialistas queremos seguir decidiendo cada día. En Euskadi, en España y en Europa. Porque eso es lo que va a ampliar nuestra capacidad de influencia y, de su mano, nuestra libertad ciudadana. Y por último, cualquier actualización tiene que servir para mejorar lo que tenemos, no para retroceder por muy a gusto. Que se sientan algunos. Y el Estatuto de Guernica pone en nuestras manos una enorme capacidad de autogobierno. Define el marco en el que podemos convivir todos, pensemos lo que pensemos o nos sintamos como nos sintamos. Y representa el pacto entre diferentes que ha sido capaz de construir este país. Por lo tanto, mejorar es garantizar el autogobierno, consolidar y reforzar la convivencia de los distintos y recuperar los pactos entre los diferentes. Es decir, Hablemos, debatamos y sobre todo acordemos para que lo que decidamos tenga como mínimo el mismo respaldo, el mismo consenso que suscitó nuestro estatuto, porque lo contrario sería retroceder. Es que y eso recascó, también pedía, nos tendrá enfrente. Porque lo repito, este país tenemos que hacerlo entre todos y no unos contra otros. Es que recascó,